Bueno, nos encontramos hoy aquí en el Boulevard para tomar otra nueva rienda en una historia de vida. Una historia de vida que involucra el deporte. Vemos la pelota aquí junto a nosotros dos. Estoy aquí a mi lado con Raúl Lenteja Muñoz. Preguntarte, para arrancar, ¿qué es lo que te llevó a ser futbolista? Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecido por este momento, por acordarte de mí y hacerlo en este momento. Así que, bueno, nada, desde muy pequeño, como hace la mayoría de los chicos, jugar a la pelota, especialmente en los potreros, en los descampados, que por ahí hoy no hay mucho. Y bueno, desde ese momento que empecé a jugar a la pelota o a correr atrás de la pelota, creo que la adrenalina o el impulso que uno tiene dentro de la pelota, sea una pelota de goma, sea una pelota con bolsa, ya o una piedra, ya listo, era jugar. Así que yo, o sea, que pensaba recién, ¿no? Eso que decís todos, lo primero que nos regalan por lo general es una pelota. Pensaba en eso, me quedaba pensando, quien busca hoy Raúl Muñoz, Raúl Lenteja Muñoz, encuentra una trayectoria extraordinaria, muchos clubes, muchos países. Pensando en eso, preguntarte qué clubes formaste, en qué clubes te formaste, cómo arrancaste aquí en la comarca, porque sabemos que arrancaste aquí en la comarca, si bien te fuiste muy joven, saber un poquito de tu historia en base al inicio en el fútbol y cómo continuó ya de grande. Bueno, yo siempre, bueno, desde muy pequeño jugué en los potreros, bueno, el Cebollita. Después, bueno, tuve la suerte de jugar también en Villa Congreso. De Villa Congreso tuve una posibilidad para irme a jugar a Independiente desde muy pequeño, a los 14 años. Y bueno, la verdad que me sirvió mucho de experiencia, era en otra época. Y bueno, de ahí fueron mi inicio, tuve casi 3 años en el club. Después, bueno, por problemas personales, lamentablemente uno tiene que tomar decisiones y más en esa edad. Y bueno, regresé acá a Viedma. Después empecé a jugar en los barrios. En Patagones jugaba para la Villa Lín. Y acá, bueno, en mi barrio, en el IPPB, tuve la suerte de estar mucho tiempo en Libertad, que también a mí me sirvió de mucho porque gente de barrio, gente con la cual nos criamos. Y eso también me ayudó mucho a no decaer con todo lo que había aprendido en Buenos Aires. Y bueno, después la época linda que vivió el Deportivo Patagones con la venida de Héctor Ventrón, que revolucionó el fútbol acá de Viedma en Patagones, tuve la suerte de estar en esos planteles y eso también me ayudó a después poder irme afuera, ¿sí? Después, bueno, tuve en esa campaña grande del Depo que terminamos ahí con Godoy Cruz. Pero bueno, fueron años muy, muy, muy hermosos dentro del club. El club también levantó. Después tuve la suerte de irme a jugar a Colombia. Anduve por Colombia. Después me compró un empresario y me fui a jugar a Recife. Tuve 4 años hermosos ahí en Recife, donde logramos el ascenso al Nacional B. Y ahí tuve... era un paraíso eso, porque bueno, tuve de compañero a muchos jugadores de jerarquía, que por ahí uno miraba por televisión. Tuve a muchos técnicos también que me han enseñado mucho, el Patón Bauza, el Tata Martino, Mario Rizzi, bueno, el profe Paolo Rosso, pero te puedo nombrar un montón. Y fueron años muy hermosos del Nacional B. Después, bueno, tuve la suerte de irme a jugar afuera, anduve por Israel, anduve por España, jugué en Olimpo, jugué en Cipolletti, estuve en Buenos Aires, estuve en Banfield, estuve en Rivera del Lincoln. La verdad que fueron 11 años de hermoso, que nunca me lo hubiera imaginado, así como inicié la conversación de empezar en el barrio a jugar con una piedra, con una pelota de goma o contra el frontón, nunca me hubiera imaginado estar 11 años afuera. Así que la verdad que una carrera que nunca me lo hubiera imaginado. Y bueno, y hoy gracias a Dios a mis 53 años, después de haber estado todo ese año afuera, trato de volcarlo con los chicos, ¿no? Bien, decías, grandes técnicos has mencionado, Bauza, Martino, cátedra de selección, que quizás ellos también, vos me comentabas que también figurás en el libro del Tata Martino, que él te menciona,
gente muy reconocida. Hablabas de Almirante Brown de Recife, compartiste plantel con el hermano de Diego Maradona, con Hugo Maradona, que si bien todos elogiamos a Diego y queremos a Diego, lo tenemos allá arriba, los hermanos también jugaban al fútbol. A su vez, me comentabas en lo privado, en Rivadavia de Lincoln, jugaste, compartiste plantel con el flaco Schiavi. Me imagino que alguna patadita también te llevaste. Sí, sí, son bravos los Schiavi. No, pero así un montón. Yo te puedo, por eso en privado te decía, en Cipolletti también he jugado, bueno, he tenido la posibilidad también de haber sido dirigido por Mingo Perilli, que es un crack, el ruso Homan, el mono Flores, el negro Angatén, Rómulo Severini. Dios, si vos supieras cuánto juego. Y bueno, afuera también, afuera. Hoy, casualmente, bueno, no te nombré al hermano Román porque jugué con Cristian también. El ruso Espontón, acá en, bueno, en Olimpo estuve con el Cota Álvarez, con el flaco Delorte, con Rogelio Martínez. En Arrecife estuve con Diego Cela, con Hugo Romeo Guerra, con Silverio Penayo, con Lucio. Nada, pero un montón de jugadores. Entonces, algo, te dio, el fútbol, vemos que te dio la oportunidad de todo. Quizás preguntarte que si te hubiese gustado algo más o con lo que hiciste, si bien estás agradecido a esos 11 años de carrera, a lo que hoy ejercés enseñándole a los pibes aquí en la comarca, quizás algo que te hayas dicho que hoy te arrepientas o que dijiste podía haber llegado hasta acá y por X motivo no lo hice. Nada, sí, sí, eso mirá. Hay una persona que en un su momento me dice la misma pregunta que me la hace vos. Y sí, obvio que sí, porque, o sea, se dieron así esos 11 años y, o sea, los viví de la mejor manera, con experiencia y algunas sin experiencia. Sí, a veces me hubiera gustado tener una persona al lado, como todo, para que te guíe de otra manera, con experiencia. También me hubiera gustado tener en vida a mi viejo, para que por ahí hubiera visto toda mi carrera, que a veces, bueno, eso no se puede. Pero sí, sí, obvio, todos tenemos errores, no existe lo perfecto. Hasta el día de hoy, sí, por ahí era otros tiempos eran, no había redes sociales, nada. Hoy es distinto todo. Hoy, por ejemplo, yo tengo chicos que se van a jugar afuera y tienen la posibilidad de, por ejemplo, no sé, de que lo llame un representante por no sé, por Facebook, por Instagram, y hoy es distinto, nada que ver como antes. Sí, bueno, la tecnología ha avanzado mucho. Hoy con cualquier video viene un pibe que está jugando en la inferior del equipo menos pensado, que quizás se puede ir afuera. ¿Categorías en las que jugaste? ¿Federal B, Federal A, Segunda División, sí, y algún torneo local? Sí, no, esas todas pasé por todas. Y bueno, y a nivel internacional tuve la suerte de jugar en Haifa, en Apoel Haifa. Después estuve en el Unión Magdalena, estuve en el Badajoz de España, en el Badajoz de Tinelli. Así que, no, o sea, no me recrimino nada. Sí, por ahí, en algunos momentos digo, pucha, por ejemplo, de no haber tomado una decisión en su momento para irme al Sporting Cristal de Perú, de no haberme ido con el negro Almirón a México, pero bueno, son decisiones en su momento, más que nada. Bien. Me decías que pasaste por Olimpo, me queda la duda ahí, porque me decís que ascendés con Almirante Brown de Recife, sí, a Segunda División, y Olimpo, si no me equivoco, ese año, ahí, Hacienda Primera. Sí, sí, con Alfaro. Bueno, yo, el pase no era mío, habían cada jugador, estaba Mauro, estaba Seferino Díaz, había, pero un montón de jugadores con Gustavo. Y bueno, yo por el tema de mi pase, me decido ir para otro lado, no me quedo, porque aparte se paraba 6 meses, porque fueron 6 meses cortos el torneo ese. Pero bueno, tomé la decisión de irme para otro lado, no me arrepiento. Justo había agarrado Brown de Recife, Rabina y Abramovic, y bueno, me llamaron porque el club estaba gerenciado, estaba en Arrecife, pero estaba en el cruce de Alpargata, en el predio de Carlos Quieto, que hoy es el predio de Defensa y Justicia. Así que me instalé ahí y me quedé a jugar ahí. Muy bien. Hoy, ya como entrenador, muchos pibes que pasan por tus entrenamientos, arquero, defensores, vos te desempeñabas como mediocampista, si mal no tengo entendido, pero sabemos que los técnicos siempre te hacen variar. ¿Alguna posición que hayas jugado que digas, che, ¿por qué me pusiste acá? No, sí, bueno, yo casi siempre he jugado, bueno, mi inicio independiente jugué 5, siempre, ¿viste? Y después, bueno, a mí me marcó mucho el Tata Martino y me marcó mucho Ventrón acá en el Depo. O sea, me hacía jugar de mitad de cancha para adelante porque tenía cambio de ritmo, manejaba los dos perfiles y siempre pisaba el área, ¿viste?
Y con los chicos, bueno, me pasa lo mismo. Por ahí yo le digo que manejen los perfiles, porque yo en su momento, en Olimpo, Eduardo Grispo y el Potro Chanín me hicieron jugar un par de veces de carrilero. O por derecha o por izquierda. Oh, ¿sabés lo que hace el carril? Pero ¿qué pasa? Yo hacía el carril porque de enganche estaba jugando Rogelio Martínez de 5. Y ¿sabés quién jugaba de enganche? Kiki Galarza, el que juega en Racing. Ah, pucha, yo tenía que hacer el esfuerzo, ¿viste? Y arriba jugaba el Cota y Claudio Espontón. Ah, yo digo, no, yo quiero jugar, poneme de 4 si querés. Pero nada, pero había que hacer el carril, ¿eh? Para como la cancha de Olimpo. La cancha de Olimpo es brava, y como la de Vélez, como la de Cipolletti. Si vos no andás bien, se escucha el murmullo. Así que había que correr. ¿Cancha más difícil que te haya tocado jugar? Y tengo varias, pero hay una que, mirá, me quedó la cicatriz acá, la de San Martín de Tucumán. Siacua me rompió el tabique. Pero de esa un montón, ¿eh? Te puedo nombrar también la de Cutralcó, la de Alianza. Esa brava también podía jugar de visitante. Pero no, un montón. Te puedo nombrar, sí, varias. Bueno, la de San Martín de Tucumán es brava porque se mueve, la ciudadela se mueve. ¿Alguna palabra que te haya gritado algún hincha, algo que te quede en el recuerdo? El más creativo, quizá. No, de todas. ¿Viste que, cómo se llama? ¿El Ever Ludeña? Bueno, es así. Todas las que dice el Ever te la tiran todas, ¿eh? Todas te la tiran. ¿Por qué? Me quedé pensando, ¿por qué lenteja? No, el lenteja me quedó del barrio, che. Un grupo de amigos de la infancia ahí, supuestamente lenteja. No, yo siempre le digo, hay uno nosotros le decimos Pachín ahí, Robertito ahí del barrio, gente grande ya. Y supuestamente me decía lenteja, no solo por lo negrito, sino por lo lento, ¿viste? Entonces me quedó ahí, quedó lenteja, y bueno, quedó lenteja. Bueno, pero quedó demostrado que tan lento no era porque de carrilero había que andar, y más con esa marca. No, pero aparte de la otra, yo tenía un gran, o sea, jugaba mucho a favor mío el tema de, si vos me la dabas, bueno, no me la iba a sacar tan fácil, ¿viste? Y bueno, tenía también, me ayudaba mucho la pierna derecha y la pierna izquierda con el tema de la pegada, y después tenía un cambio de ritmo que eso también me ayudaba. En el uno contra uno, tuve profe que me decían, Marco Galeano, que ahora todavía está en Olimpo, el profe Elvio Palo Rosso, que lo tuvo a Diego, el profe Fleita, que estuvo en Argentino con Milito, fueron profe conmigo, y Ariel Palena, que está en Colo Colo ahora, me decía, negro, si vos trabajás la parte de velocidad con la explosión que vos tenés, acordate lo que yo te digo, vas a ser crack. Y fue así. Muy bien. Hoy en día, un jugador que diga, este es un lenteja Muñoz. Y lo que pasa, viste, que hoy corren más rápido que la pelota. Sí, ha cambiado mucho. Yo tuve la suerte de ver a varios jugadores de la época de antes. Y por eso hoy te nombraba que tuve la suerte de verlo al Bocha. Digo, lo veía cuando estaba en la pensión, lo veía al Bocha. Nunca lo vi en el piso. Y él siempre con la pelota dominada. Y vos decías, y metía una bocha de gol, y hacía goles. Yo decía, qué bárbaro. Pero, y bueno, Román sin ir más lejos. Yo soy fanático del buen fútbol, pero hay un montón de jugadores. Y vos fíjate, mirá, me pasa ahora con la selección. Bueno, Messi, sacalo. Pero viste lo que le pasó a McAllister. No, McAllister no es un jugador que vos digas, este se tira al piso, va a traba. No, el loco juega con... ¿Ve? Y juega, y hasta ahora en el Liverpool. Entonces vos fíjate, son jugadores que a veces no tenés que correr mucho. A veces una buena recepción, un buen pase, te soluciona todo. Perfecto. Preguntarte, hoy en día, como bien decíamos, estás entrenando chicos, ¿qué edades? ¿Dónde lo haces habitualmente? Si se puede sumar, sé que preparás gente para que vaya a jugar afuera, para que vaya a jugar acá a los clubes. Más que nada, preguntarte eso, ¿qué edades manejás y cómo lo haces? Bueno, mirá, estoy dentro de, gracias a Dios, estoy dentro del ámbito de deporte y ahí manejo mucho el tema de las categorías de 6 a 12 libre, ¿viste? Porque es recreativo. Y bueno, después tengo chicos que, bueno, tengo el espacio acá del Galo que me lo han prestado y agradezco un montón. Y cuando se me complica lo hago acá en el Boulevard, ahí, ¿viste? Y nada, manejo chicos de los clubes que por ahí se maneja mucho el tema de la coordinación, la parte técnica. No me meto en la parte física y no, lo hago más que nada con las edades de entre 2013, 2012, 2011, 2010 y bueno, doy una mano en lo que puedo
y en lo que por ahí me tocó recorrer dentro del ámbito futbolístico mío, lo vuelco con los chicos, que es lo más lindo que hay, especialmente con los chicos de barrio, ¿viste? Cosa que por ahí yo no tuve en mi niñez, y bueno, hoy hago con ellos, y la verdad que soy un privilegiado, tengo muchos nenes, grupo de arquero también, así que nada, la verdad feliz de estar con mis 53 años todavía ejerciendo el deporte, el fútbol, y bueno, es mi pasión, es mi vida. ¿Alguna posibilidad quizás de soñar en ser técnico, quizás algún equipo local o algún equipo por fuera que te diga, che, mirá, tenemos la oportunidad de llamarte como técnico, ¿lo harías? Mirá, he tenido hasta, es más, me mandan mensajes, me llamaron del Depo, me llamaron de la mayoría de los clubes que uno por ahí se siente identificado, pero lo mío es otra cosa, ¿viste? Sí, hice el curso en Junín con Fabio y con el Loco Negro en su momento, cuando estaba en Rivadavia del Lincoln. Y no, lo mío es enseñar, o sea, es lo mismo que me han llamado para laburar, para estar en una oficina o para coordinar, no me gusta, o sea, me gusta estar con los chicos, entrenar con ellos, corregirle, disfrutar un reducido, armar con los arqueros un trabajo de definición, eso es lo que me apasiona. Bien, perfecto, esperemos que lo sigas desempeñando con la mayor de los éxitos, agradecerte por tu tiempo, por el espacio que nos has dado para conocer un poquito más de tu historia. Y que sigas siendo y sigas viendo la pelota rodar, que es lo que más te gusta. Bueno, no, el agradecido soy yo. Hay muy poca gente que por ahí, desde que estoy acá, por ahí, viste, te llaman o te hacen recordar todo eso que vos hiciste, tu trayectoria, y es muy valorable lo que hiciste vos. Así que nada, de mi parte agradecido. También, viste, toda mi carrera me ha rodeado gente que hasta el día de hoy me valora, así que nada, un saludo grande a esa gente hermosa, que especialmente la del barrio, y agradecerte a vos por esta entrevista. Gracias, y un abrazo de gol para que sea fútbol. Abrazo de gol. Gracias.